Pero sí sabe. Hermanos nuestros de Estados Unidos, de
nuestras comunidades cercanas, nos hemos reunido aquí con un solo objetivo: adorar la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esta fiesta de la Santa Cruz nos enseña dos cosas principalmente: el misterio de la redención, la salvación de Dios, que nos lo ha dado en una cruz. Y esta cruz también nos enseña la humildad, la sencillez. Pongamos pues ante Dios nuestras necesidades, nuestras súplicas en este día por toda esta comunidad, las familias presentes y ausentes, y especialmente la familia Arteaga Almaraz, presentes y ausentes, Elpidia Almaraz, Manuel Arteaga, los difuntos Alberto Almaraz, Francisca Mayorga, Luis Alberto Almaraz, Irma Arteaga y Jacinto Arteaga. Ahora pidamos al Señor que perdone nuestros pecados para celebrar dignamente los sagrados misterios. Le decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por esto ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad de nosotros, Señor, ten piedad.
Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo y a los filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, nos consideró que debía aferrarse a prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anudando a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló, y a sí mismo, y por obediencia, aceptó incluso a la muerte, y a una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todos los nombres, para que al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. Presten oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca y les hablaré en parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No olvidaremos las hazañas del Señor. Aleluya. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. De ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes.
con su Espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nunca alcanzaremos a comprender el grande misterio que encierra la Santa Cruz. Cómo el amor más grande, el amor supremo, se ve reflejado en una cruz. En una cruz que en tiempo de Jesús significaba humillación. Cómo entender, como dice hoy el Evangelio, que Dios por amor haya enviado a su Hijo para salvarnos, pero para salvarnos en una cruz, en lo más ruin, en lo más miserable que existía como la cruz. Ver el amor en lo más miserable. Qué contradictorio, qué grande misterio este. Por eso Dios, su amor rebasa todo nuestro pensamiento. Nuestros razonamientos se quedan cortos con el amor que Dios nos ha manifestado. Dios no envió a Jesús, dice el Evangelio, para que el mundo se condenara. Envió a su Hijo para que el mundo se salvara, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Remite hoy el Evangelio aquel pasaje del libro de los Números del Antiguo Testamento, cuando los israelitas habían sido mordidos por las serpientes en el desierto. Dios le dice a Moisés: haz un palo, luego construye una serpiente de bronce, ponla en el palo, levanta ese palo con la serpiente, y todo aquel que haya sido mordido por la serpiente y vea la serpiente que tú levantas, quedará curado. Con solo ver una serpiente de bronce, quedaban curados los israelitas. Esto es una prefiguración de lo que será la cruz de Cristo. Él levantado en la cruz, basta que le contemplemos con fe, basta que le apreciemos con amor para ser curados también en nuestra alma. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Celebrar la Santa Cruz es celebrar nuestra salvación. Pero además, la Santa Cruz quiere enseñarnos a nosotros algo muy concreto, que es la sencillez, la humildad. Primera lectura de hoy, carta de Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo de condición divina,
no se aferró a esta condición. Se humilló, bajando y asumiendo una condición humana. Pero Dios lo exaltó y lo puso por nombre que está sobre todo nombre. Al que se humilla, Dios lo exalta. Cristo se humilló muriendo en la cruz y fue exaltado por Dios. Esto nos enseña a nosotros la humildad con la cual debemos vivir. Hoy en día estamos muy tentados a vivir de vanagloria, de vanidad, de poder, de tener, de saber. Nos cuesta mucho vivir un sacrificio, vivir una renuncia. Nos cuesta mucho a todos incluso obedecer. Mucho más que alguien me humille, que alguien me diga lo que tengo que hacer. ¿Cómo renunciar a lo que yo quiero? ¿Cómo renunciar a lo que a mí me conviene? ¿Cómo renunciar a lo que a mí me causa placer? ¿No? ¿Para qué me haces que yo me sacrifique? Nos gana a veces, hermanos, la soberbia, orgullo. Y celebrar la Santa Cruz es humillarnos también. Uno se pregunta, ¿por qué vienen de rodillas, están de rodillas aquí? Uno se pregunta, ¿por qué besar una cruz? ¿Por qué, entre comillas, humillarse a besar una cruz? Porque aquí está la grandeza. Aquí está el amor. Y esta adoración que hacemos a la Santa Cruz, hay que transmitirla en nuestro modo de vida, con humildad, en el respeto, en el buen trato, en la solidaridad con los demás. Allí se traduce y se refleja una auténtica devoción a la Santa Cruz. Sencillez, hermanos. Dios nos conceda, nos libre siempre de la vanagloria, del orgullo. Que nadie nos creamos ser más que el otro, poder más que el otro. Colaboremos siempre en solidaridad. María Santísima, nuestra Madre, al pie de la cruz, ella también se humilló. Soy la esclava del Señor, que se haga en mí lo que Él quiere. Ejemplo de sencillez, ejemplo de humildad. Ella siga acompañándonos a cada uno de nosotros en la vida. Siga siendo maestra de humildad para nuestras familias, para nuestra comunidad. Hoy pues con alegría celebremos nuestra fiesta, hermanos. Llevemos siempre en el corazón el significado de la Santa Cruz. Aunque no le comprendamos con nuestra mente, que le amemos con el corazón. Que así sea. De pie. Partícipes de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado en una Santa Cruz.
Pidamos, hermanos, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo inaugurado por Cristo. Decimos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, esta comunidad, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo, oremos. Te rogamos, Señor. Por cada uno de ustedes, familias aquí presentes, familiares también que se encuentran en Estados Unidos, que no han podido venir a esta fiesta, que nos están siguiendo a través de las transmisiones, para que Dios les colme, les atienda en sus necesidades, oremos. Te rogamos, Señor. Hoy especialmente pedimos por la familia Artiaga Almaraz, ausentes, presentes, el Pilla Almaraz, Manuel Artiaga, los difuntos Alberto Almaraz, Francisca Mayorga, Luis Alberto Almaraz, Irma Artiaga, Jacinto Artiaga, que gocen de la presencia de Dios, oremos. Te rogamos, Señor. Atiende, Señor, a las súplicas de tu pueblo, que la muerte y resurrección de Cristo restaure nuestra condición humana, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido. Por Cristo Señor nuestro, por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Anunciamos tu muerte,
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sigifredo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por sabernos hijos de Dios, hermanos en Cristo, digamos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense un saludo de paz.
dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchas gracias a todos ustedes, hermanos, que se han hecho presente en nuestro novenario. Hoy especialmente estamos agradeciendo también las comunidades que nos visitan, aquí de Atitanar, los hermanos. ¿Dónde más? ¿De Juntas? ¿Dónde más? El Tigre, San Diego. Bienvenidos todos, muchas gracias por su presencia, por vivir nuestra fiesta. Todas las familias, los hermanos que vinieron de Estados Unidos, también pedimos para que regresen con bien a sus hogares, lleven el saludo desde aquí a sus comunidades. Vayamos pues todos llenos de fe, de esperanza, de amor. Cada novenario nos debe seguir haciendo madurar siempre en nuestra fe, en nuestro amor a Dios, nuestro amor a la Santa Cruz. Muchas gracias a todos pues, a las encargadas también por su esfuerzo. Hay los regaños de vez en cuando. Gracias a todos ustedes. ¿Sí? Voy a darles la bendición solemne, van a inclinar su cabeza, a cada invocación responderán, amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso aleje siempre de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones, amén. Que los haga atentos y dóciles a su palabra, para que lleguen a poseer los gozos eternos. Amén. Amén. Que comprendiendo lo que es bueno y recto, avancen siempre por el camino de los mandamientos y lleguen a ser coherederos de los santos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor puede ir en paz. Demos gracias al Señor. Fuerte aplauso a la Santa Cruz. Que pasen buena tarde, sigan disfrutando de su fiesta. Buenas tardes, igualmente. Gracias. Yeah.
Ayúdanos. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, te pedimos hoy que derrames tu bendición sobre estos alimentos que recibimos de tu generosidad. Bendice las manos de quien los han preparado y quien lo ofrece hoy en este día de la Santa Cruz. Líbralo de todo peligro, bendice sus familias, bendice sus proyectos. Haz que a nadie nos falte nunca el pan del cielo que eres tú, Jesucristo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues gracias por estos alimentos. Acompáñanos a comer. Quédese a comer. Madrecito. No, tengo la misa ya. Pues así es como se bendijo la comida en esta religión, los sagrados alimentos. Hoy en este día 3 de mayo, en honor a la Santa Cruz, están pues listas aquí las chicas de Boca de Rivera, del comité. Y pues mencionarles esta comida, acabó de ser bendecida, nos va a hacer una ofrenda para toda la gente que está por acá en Boca de Rivera, y con ello pues las bebidas, las tortillas, un gran esfuerzo también detrás de toda esta ofrenda, con mucho cariño, con mucha devoción para todas las personas que los acompañan el día de hoy aquí en Boca de Rivera. Ya se está preparando lo que viene siendo esta ofrenda, esta deliciosa comida. Y pues vemos que por allí en esta ofrenda es sopa. Ahorita vemos un poquito más cuál sería esta rica comida que viene siendo la ofrenda, hecha también con manos de aquí de
de personas de Villanueva, obviamente aquí en Boca de Rivera, ya se están pues preparando para ofrecer prácticamente esta ofrenda a las personas. Ya pues varias de las personas pues están en espera de esta ofrenda, de esta hermosa ofrenda. Hermosa, si nos pudieras decir de las personas, cuántas personas se dedicaron en hacer esta pues ofrenda. Ah, bueno, paso para allá con esta bella. Vengas, hermosa, no se vaya. Hermosa, dígame cuántas personas se dedicaron a hacer esta ofrenda. Sabemos que pues son varias personas porque está el asado, está también la sopa y está también el arroz. ¿12 personas? Bueno, sí, pues somos 12 personas porque son las compañeras que están en Estados Unidos y somos las que estamos aquí, nosotros, y pues... las personas también que nos hacen favor de ayudarnos, no pasa nada, hermosa, yo sé que a veces es complicado, pero... Nos ayuda como las personas que prepararon el mole, pues la pasta, las bebidas, las aguas, los refrescos, pero lo más importante, la fe y devoción a la Santa Cruz. Con la que la hacemos, sí, pues esto se hace con fe y con gusto, sobre todo para que no se pierda la tradición, que siga la tradición por más años de seguir festejando la Santa Cruz. Muchas gracias, hermosa, un reconocimiento para todas ustedes, para todas las personas que se tomaron el tiempo, como usted lo mencionó, de ir a comprar el mole, de ir a comprar la pasta, de cooperar, de elaborar, y lo más importante, pues como usted lo mencionó, que se siga conservando esta tradición y esta fe a la Santa Cruz. Pues sí, porque se hace con la cooperación de toda la comunidad, porque pues si la comunidad no cooperara, pues no, se perdería esto, ¿verdad? Pero pues este año, gracias a nuestra comunidad, nos apoyó mucho, hubo mucho apoyo por parte de aquí del rancho, de nuestra comunidad. Bien, hermosa, pues muchas gracias, gracias por esas palabras, y pues bueno, ya van a pasar lo que viene siendo esta ofrenda. Nosotros por acá vamos a apoyar poquito con los vasos, que el airecito se vino, pero están bien por acá. Y degustar todos. Claro que sí, hermosa, pues primero ya las personitas que están esperándole por acá, y pues así con esta ofrenda para todas las personas de aquí de la comunidad de Villanueva, las personas que vienen prácticamente de un u otro lugar ahora sí que al día de hoy a celebrar y a honrar a la Santa Cruz. Ya va el caballero poquito por acá. Pues ahí van las primeras personas. Y pues que todo ese cariño, este amor, lo que viene siendo el día de hoy, pues en esta reliquia, pues se les multiplica a cada una de las personas que hicieron ese bonito aporte, se les multiplique con salud, con unidad familiar, con prosperidad y lo más importante, con esa continuidad, esa fe y devoción a la Santa Cruz y obviamente de su terruño aquí de Boca de Rivera. Y pues también el caballero que anda por acá, también un reconocimiento para él, para todas las personas que, como lo mencionaron, desde que fueron a comprar pues ahora sí el mole, que fueron para prepararlo, la carne, ahora sí las pastas, los refrescos, las tortillas, los desechables y más, y lo más importante, pues la elaboración con ello. Pues bueno, esta es una partecita
de cómo se está viviendo el día de hoy aquí en Boca de Rivera, Villanueva, con este gran festejo, este gran día en honor a la Santa Cruz. Ya pasó la Santa Misa y ahorita pues está se bendijeron los sagrados alimentos y posteriormente pues continúa más actividades, en lo que viene siendo la danza, posteriormente pues ahora sí los grandes festejos que se llevarán a cabo el día de hoy, 3 de mayo, aquí en Boca de Rivera, Villanueva, Zacatecas. Saludos a todos, saludos a toda la gente de la Unión Americana, que de una u otra manera sigue aportando y más que nada continuando con esa fe aquí hasta su tierra, Boca de Rivera. Disfrutando de esta deliciosa reliquia aquí en este día, el festejo a la Santa Cruz, 13 de mayo. Ah, por acá. Saludos, ¿hasta dónde, caballero? Un saludo para Chicago, Illinois. Ah, para mis carnales. Adivinen, Licking Hills. Y para todos los paisanos que no pudieron venir, que se aviente para el próximo año a gozarla. Está muy sabroso el clima. Eso, pues. Y digas, un saludo para Telepaisa, ¿verdad? Bueno, en parte, en okay. Conecte Jerez, pero no importa, no pasa nada. Conecte Jerez. Ahí está. Y para la gente de Jerez también. Muchas gracias y pues enhorabuena, que la sigan pasando bonito, sus familias y hermosa. ¿Hasta dónde el saludo? Gracias, caballero. Gracias. El saludo. Un saludo para mis hijas, para mis hijos, para mis hermanos que están allá también. Mis nietas y todos mis nietos, que todos estén bien, todos mis hijos. Estamos bien con ustedes. Así es, hermosa. Hasta allá llega el saludo. La sigan pasando bonito. Adiós. Bueno, sí, buenas tardes. Así es, hermosos saludos también para toda esa gente que no pudo venir por otra ocasión. Esperemos que para la siguiente ocasión pueda estar por acá, pues en su tierra, aquí en Boca de Rivera. Le digo, siguen las chicas, el caballero, entregando esta reliquia a las personas que de una otra manera vinieron a misa y posteriormente pues siguen aquí festejando a la Santa Cruz. También por acá continúan las personas, están en la comunidad, ya unos terminaron, otros van a comenzar a disfrutar de estos sagrados alimentos. Gracias.
personas también que no, en su momento, pues aquí no pueden comer, pues se llevan su reliquia para sus hogares y para disfrutar esta deliciosa reliquia. Ahora sí, con este gran fe y devoción a la Santa Cruz, y pues muchos traen su topercito para su sopita, para su molito, por acá ve nada más qué ricura. Y pues obviamente también el arrocito, ya también pues están haciendo por acá las filas para llevarse, ya sea disfrutar el día de hoy o el día de mañana, y ya sea también aquí mismo en esta área donde se está disfrutando, en este saloncito, los sagrados alimentos. Sabor es
híjole, riquísimo, la mera verdad. Y a otros ya nos tocó esta reliquia y pues muy, muy rico, la mera verdad. Muy rico, la verdad, felicitar a las personas, sean hombres, mujeres, que hayan hecho esta hermosa reliquia. La mera verdad, muy rico. Y como les digo, o sea, yo sé que el día de hoy pues se van a dar abasto con esta reliquia para estar sirviendo platos, toppers para llevar, pero de que va a rendir. Y que miren, nada más por acá, a veces los toppercitos pues son para, no sé, dos o tres personas, o cuatro personitas de pleno. Obviamente pues está el plato individual, pero como le digo, lo bonito de todo esto de la fe y devoción es que la comida rinde bastante cuando es con mucho, mucho amor y cariño y mucha fe. Thank you.
mucho. Adiós. Ya, ya vamos acomodando. Ya, 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 ya,
Bueno, por acá antes
Este, va a mandar un saludo hermoso. ¿Hasta dónde el saludo? Hasta Estados Unidos. Quiero mandar un saludo a mis compañeras, a Alex, Mari y Miriam, este, que pues son mis compañeras de equipo, de amiga que está aquí presente, este, que pues un año ya, salimos un año más, este, del arreglo de la iglesia, y pues estamos aquí muy a gusto, muy felices, y pues nos gustaría que hubieran estado aquí, pero pues no pudieron venir, pero gracias. Gracias, hermosa. Ese hermoso cariño para sus compañeras, toda la gentecita del comité, y pues esperemos que para la próxima ocasión, o cuando Dios lo permita o la Santa Cruz lo permita, puedan estar aquí en su tierra Boca de Rivera.